Largaron el handicap especial Stud Progreso. Sale por el lado interior número 1, Lee Jin, sacar cuerpo y cuarto de ventaja. La sigue en el medio 9, Malkia, tercera ubicación, viene con 2 por el lado número 7, avistada. Cuarta ubicación al pescuezo, viene ganando posiciones por el lado exterior 10, deja Mila, un cuerpo y cuarto, los palos el número 4, Ilia, medio cuerpo, viene con 2, Temeraria, al pescuezo por el lado exterior el 12, Winangela, un cuerpo y cuarto, el número 2, Curiosa de Mer, más atrás viene acción de, y por el lado exterior el número 6, Famous Chris, ingresan en la recta final. 530 metros finales al frente el número 1, Ligín se separa de los palos, mantiene cuerpo y medio de ventaja, la sigue por los dos Malkia, en el medio de Condo avistada, cuarta ubicación por el lado interior el 4, Ili, a medio cuerpo avanza por el lado exterior número 10 de Jamil, junto ella viene corriendo por el lado exterior el número 3, Opiskay, 45-29 los primeros 800, disparo al frente el número 1, Ligín estiró 4 cuerpos y medio de ventaja, lo sigue el número 2, Curiosa de Mer, tercera al medio, viene corriendo la competidora 7, avistada al frente el número Lee Jin, mantiene 2 cuerpos y medio de ventaja, van a enfrentar los 50 metros finales al frente el número 1, Lee Jin se va a imponer de punta a punta y cruzaron el disco. Y bueno, la Lee Jin es muy ligera y con Fabio dijimos, si nadie va a pelear, dale adelante y por suerte. La lectura previa de lo que ustedes realizaron de la carrera se concretó y se lleva una gran victoria. Sí, la verdad que sí, y muy bien. Junto a nosotros también José Benedito, que es veterinario del estudio Aras Philipson, que está trabajando en Brasil y acá en nuestro medio. ¿Qué significa para ustedes una caballeriza extranjera venir al medio nacional y poder llevarse victorias importantes como la que acaban de obtener? Sí, es muy importante y una gran satisfacción ganar un gran premio, un clásico como este. Y esperamos ganar mucho más. Estábamos hablando de que poco a poco Lara Philipson está volviendo a apostar en nuestro medio. Al principio comenzaron con un par de ejemplares, ahora tienen un parque caballar bastante importante. Sí, tenemos varias yeguas buenas que traemos de Brasil y esperamos ahora con Chiacha Provo, un padrillo muy bueno en Brasil, también sacar buen caballo acá. Por lo general, la base de la crianza de Lara Philipson está justamente en nuestro país, acá en Minas. Sí, ahora la principal crianza es acá. Nos tenemos la mayoría de las yeguas todas acá en Solís de Mataojo, en La Valleja. La idea es, posteriormente, como siempre, llevar ejemplares para Brasil, que se mantengan acá en nuestro medio y, por qué no, en Europa, como supieron ganarse algún tiempo atrás carreras importantes. Sí, esperamos que saquemos un buen caballo de acá para llevar para Estados Unidos, para Europa y principalmente acá también y Buenos Aires también. ¿Para quién va esta victoria, Jolie? Bueno, para toda la gente del Stud.